gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. Que hoy se han congregado aquí. Quiero decirles a todos y a todas que esta tarde aquí en Huracán no está la Presidenta de la República, está la compañera de todos ustedes. Y como compañera quiero pedirles a todas y a todos que este acto de este 11 de marzo sea en recuerdo y en homenaje a quien fuera mi compañero de toda la vida. Apenas un año y parece una eternidad. Él les habló a todos ustedes desde Ferro. Yo quiero venir a recordarlo como se recuerda a los militantes, con el compromiso de que la lucha que él inició un 25 de mayo del año 2003 es la lucha mía por construir la Argentina que tanto soñó y por la que tanto trabajó, sin descanso, sin desmayo, entregando lo mejor de sí. Quiero también decirles que estaría contento y orgulloso de ver a miles y miles de jóvenes que como él y como yo, aquel 11 de marzo tenía yo apenas 20 años. En una de las tribunas está mi hija Florencia, que también tiene 20 años, como yo tenía aquel 11 de marzo de 1973. Florencia me pedía que fuera puntual, que se estaban muriendo de calor. Yo quiero decirles que vengo también a reconocer que hay otro país diferente, afortunadamente, de aquellos tiempos y de todos los tiempos de estos últimos 200 años en que las luchas nacionales y populares por construir un país independiente y soberano tuvieron largas marchas y contramarchas. Si uno piensa no solamente en los jóvenes de aquella etapa, si uno piensa en los jóvenes
que construyeron aquel 25 de mayo de 1810 y los que vinieron más tarde a lo largo de toda la historia del campo nacional y popular, podrá observar que eran siempre jóvenes que se incorporaban a luchar contra algo porque había algo que los oprimía, o era el yugo colonial, o eran las dictaduras las que no dejaban expresarse al pueblo. Por primera vez, ustedes, generación del Bicentenario, se están incorporando a la política, no contra alguien, sino por alguien, por una historia, por la Argentina, por seguir mejorando las cosas. Ustedes no tienen ni idea, porque son muy jóvenes. Mis compañeros, muchos de ellos, que compartimos también años de militancia, me van a entender. Pero quiero que sepan que ustedes tienen la inmensa oportunidad histórica de participar en la construcción de un país diferente, de un país en el que no vienen a luchar contra alguien, sino por algo. En un país donde es posible volver a soñar y donde con alegría y no con dolor, en donde con amor y no con odio, queremos convocar a toda la sociedad. Es una construcción política diferente. Siempre en nuestra historia las construcciones políticas, aún las del campo nacional y popular, se hacían en base a las contradicciones o contra algo. Hoy estamos construyendo con un profundo amor por las cosas logradas y con una profunda demanda por profundizar esos cambios para que puedan llegar a todos los argentinos. No, no hay que darme gracias ni a mí ni a él, porque hay otra cosa que tenemos que hacer, más importante todavía. Yo siento que a lo largo de la historia, el campo nacional y popular, liderado por hombres o por mujeres, cuando esos hombres o mujeres ya no estaban, era como que se desperdigaba, porque faltaba la construcción orgánica, porque faltaba la construcción política e institucional que no hiciera depender la transformación y el cambio de una o dos personas. Ese es el gran desafío que tenemos hoy los argentinos y que tienen los jóvenes. ¿Cómo hacer para que tanta lucha no sea en vano? ¿Cómo hacer para homenajearlo? ¿Cómo hacer para que su presencia sea definitiva en la de tantos otros? Construir sobre las coincidencias. Aprender a construir los argentinos y sobre todo los jóvenes, no sobre las diferencias, que así se ha construido durante tanto tiempo y entonces todo duraba poco porque faltaba que algo fallara, que no estuviera una coma, que faltara una letra o una oración para juzgar que entonces no era nacional o popular. Yo quiero decirles a todos ustedes que cuando incorporen a otros argentinos, no les pregunten de dónde vienen, no les pregunten cuál es su historia o su partido, pregúntenle si están de acuerdo con que la asignación universal por hijo sirve para que millones de niños tengan derecho a la educación y a la salud.
Y también es cierto que esa asignación sirve para eliminar niveles de explotación. Quiero que les pregunte si están de acuerdo con que tenemos que seguir industrializando el país y agregando valor para seguir generando puestos de trabajo más calificados para todos los argentinos. Quiero que les pregunten si tenemos que seguir poniendo en la educación pública en todos sus niveles el esfuerzo y los recursos, y si tenemos que seguir aún poniendo más. Quiero que les pregunten si necesitamos seguir inaugurando, como hace unos días, universidades públicas y gratuitas para que tengamos realmente niveles de igualdad. Quiero que le pregunten si necesitamos proteger el trabajo nacional, la producción nacional, el desarrollo de nuestra industria. Si necesitamos también seguir desarrollando un fuerte mercado interno que impulse también que exportemos más y mejor, porque generamos más y mejores puestos de trabajo. Quiero que les pregunten si quieren ser un país donde los derechos humanos son una bandera de toda la sociedad, sin ninguna distinción de ideología o partido, porque es lo que nos diferencia de la barbarie. Quiero que le pregunten si, como argentino, se siente parte de esta América del Sur, de esta Mercosur, de esta UNASUR, si se siente profundamente latinoamericano y siente orgullo de su identidad, de su pertenencia, de su historia. Quiero que le pregunten si está de acuerdo en una sociedad que da derechos igualitarios, que amplía el abanico de posibilidades y que nos convierte a todos un poquito más iguales todos los días. Si están de acuerdo con esas cosas, forman parte de esta historia y de este espacio. Lo demás es anécdota, vanidades personales. Yo quiero homenajearlo a él. He conocido, mejor dicho, nunca he conocido a nadie tan alejado de las vanidades personales y de las banalidades como él. No le importaba nada de lo que suele inclusive importarme a mí por ahí como mujer. Nadie tan despojado, nadie tan despojado de las cuestiones que por ahí distraen en la política y nos hacen ver diferencias donde no las hay. Yo por eso quiero rescatar la historia, pero también quiero una juventud que construya su propia historia como la hicimos nosotros. Ustedes son la generación del Bicentenario. Yo les pido que tengan ejemplos, pero que sean ustedes mismos, cada uno de ustedes, cada una de las horas. Porque créanme que el gran vínculo que nos une a todos desde 1810 a la fecha